y bienvenidos todos a nuestra cita semanal. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el agua. Como ya sabemos, es un recurso esencial. Sin agua, no es posible que ningún ser vivo pueda vivir y cada vez es más difícil de conseguir. El agua es muy importante para la vida de todos los seres humanos, por lo que es muy importante que cuidemos su uso y no la malgastemos. Hoy, con nuestra amiga La Gotita de Agua, vamos a conocer algunos de los consejos que nosotros mismos podemos hacer en casa para ahorrar agua. ¿Queréis saber cómo? Muy bien, vamos allá. Cuando nos cepillemos los dientes, no debemos dejar el grifo abierto mientras lo hacemos. Debemos cerrarlo y utilizar un vaso de agua para enjuagarnos. Así, utilizaremos solo el agua que realmente necesitamos. Mirad cómo lo hace nuestra amiga La Gotita de Agua. Con un vasito de agua y cierra el grifo. Muy bien, gotita de agua. Segundo, cuando nos enjabonamos las manos o la cara, también tenemos que mantener cerrado el grifo del lavabo y abrirlo solo cuando vayamos a quitarnos el jabón. Vamos a ver cómo lo hace nuestra amiga. Lo cierra, muy bien, gotita. Y lo abre solamente cuando vaya a enjuagarse el jabón, quitarse el jabón. Cuando sea la hora de la ducha, tenemos que hacer precisamente eso, ducharnos, no bañarnos, ya que llenando la bañera se gasta mucha más agua que con una ducha. Tenemos que ducharnos sin malgastar agua, no enjabonarnos dejando caer el chorro del agua, ya que la ducha gasta cerca de 20 litros por minuto, y eso es mucha agua malgastada, que estamos desperdiciando. Mejor cerrar la ducha mientras nos estamos dando el jabón. Vamos a ver cómo lo hace nuestra amiga. Nuestra amiga cierra la ducha, ¿ves? Así no, gotita. Hay que cerrar la ducha mientras que nos estamos dando el jabón. Porque si no malgastamos agua, ¿verdad? Muy bien, ha cerrado la ducha y ahora sí que se está dando jabón. Y ahora mirad lo que está haciendo nuestra gotita. Mirad qué buena idea ha tenido nuestra amiga La Gotita de Agua. Tiene preparado un cubo, aquí lo tenemos, para recoger el agua que cae de la ducha mientras esperamos a que salga el agua caliente. Este agua la podremos utilizar después para otros usos, ya que es un agua limpia. Muy bien, Gotita, has tenido una idea muy buena. Recoger el agua en un cubo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir viendo qué hace el agua. ¿Qué hace la gotita de agua para ahorrar agua? Vamos a ver. Seguimos en el cuarto de baño. Con el aseo personal. Esta vez le tenemos que recordar a papá, cuando se afeite, que utilice un recipiente con agua o que ponga el tapón del lavabo y un poco de agua en él. Utilizar un recipiente o un poquito de agua en el lavabo para evitar que el agua se vaya directamente y se desperdicie. Muy bien. Muy bien, gotita de agua. Con un recipiente le tenemos que decir a papá que se tiene que afeitar. Seguimos. El quinto consejo que nos da nuestra amiga es que no tenemos que utilizar el inodoro, que aquí lo tenemos, no tenemos que utilizar el inodoro como basurero, ya que lo atascamos y gastamos agua inútilmente. Los desperdicios los tenemos que echar en un cubo de basura. Ahora hemos cambiado de sitio, ya no estamos en el cuarto de baño, ahora estamos en la cocina. Salimos fuera del cuarto de baño y nos vamos a la cocina, porque aquí también podemos seguir una serie de recomendaciones para el ahorro del agua, con pequeños gestos. ¿Queréis verlo? Sí, vamos a verlo. A ver qué hace nuestra amiga la gotita de agua. Primero, ¿qué podemos hacer en la cocina para ahorrar agua? Pues primero es que no vamos a permitir que los grifos goteen. Tenemos que cerrar adecuadamente las llaves y llamar al fontanero para que las arregle si no funcionan bien. Es decir, si están echando gotitas, lo cerramos y si no funcionan bien, llamamos al fontanero para que los arregle. Segundo, ahora vamos a fregar los platos. A ver cómo lo va a hacer nuestra amiga la gotita de agua.
Lo haremos poniendo el tapón en cada una de las partes del fregadero, llenándolo solo con el agua que sea necesaria. Una de las partes la utilizaremos para enjabonar todos los platos y cubiertos y la otra para enjuagarlos. Una parte lo utilizaremos para enjabonar los platos y otra para quitarle el jabón. Es preferible no hacerlo bajo el chorro de agua, porque así malgastamos demasiado. Vamos a seguir. Nuestra amiga Gotita, como no encontraba el tapón, ha puesto dos cubos. Ha puesto dos cubos porque ha perdido el tapón. Entonces ha tenido que poner dos cubos, uno para enjuagar y otro para aclarar. Ahora vamos a seguir viendo qué más cosas podemos hacer en la cocina. Ahora vamos a lavar las frutas y las verduras, que lo haremos utilizando un recipiente en lugar de hacerlo bajo el grifo. Así, después esa agua limpia la podremos utilizar para regar las plantas en las horas que menos calor haga, para que aprovechen mejor el agua. Muy bien, ahora vamos a poner la lavadora. Si lo hacemos nosotros mismos o ayudamos a mamá o a papá, recordad que debemos ponerla al máximo de ropa sucia. Al máximo que la lavadora permita, claro. Ya que en cada lavadora que ponemos, ¿sabéis cuántos litros de agua se utilizan? Se utilizan más de 100 litros de agua. Mucha agua, ¿verdad? Así que debemos aprovecharla y poner toda la ropa que la lavadora permita. Bueno, ya está aquí. Hasta aquí las recomendaciones de nuestra amiga la gotita de agua para ahorrar agua. Recordad que no debemos malgastar agua, porque gota a gota, el agua se agota. ¿Os ha gustado el vídeo?